Vamos a iniciar formalmente la presente clase. No voy a tener una introducción formal. Para los que no me conocen, muy buenos días. Bienvenido a esta su clase de Derecho Inmobiliario. Mi nombre es el magistrado Luis Adriano. Bueno, magistrado no es mi nombre. Mi nombre es Luis Adriano Taveras Marte. Soy juez del Tribunal de Tierras de jurisdicción original del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, o sea, el juez de tierra de Nagua. Además de esto, soy docente en el área de Derecho Inmobiliario, en el área de Derecho Civil, Procesal Civil, Teoría General del Derecho, creo que Constitucional, y me buscaron recientemente para Derecho de Familia. Al día de hoy, mi función es trabajar con ustedes un tema sumamente interesante en materia inmobiliaria, que es la institución del referimiento en el Derecho Inmobiliario o para más breve, el referimiento inmobiliario. Imagino que ustedes ya han trabajado en los pormenores del derecho procesal inmobiliario en las distintas clases que han tenido de presente diplomado. ¿Es así o me estoy equivocando? ¿Han podido trabajar la litis sobre derecho registrado, por ejemplo? Correcto. Sí, ya, Muy bien. ¿Han podido trabajar el saneamiento? ¿Han podido trabajar el deslinde? ¿Han podido trabajar todas estas peculiaridades, si no me equivoco? sí. Muy bien. Pues entonces, para el día de hoy específicamente, vamos a trabajar lo que es el referimiento inmobiliario. Y interesantemente, lo que yo quisiera saber de boca de ustedes, para que esta clase sea interactiva dentro de lo posible con esta virtualidad, que ustedes me puedan decir qué es el referimiento, desde la experiencia que ustedes tengan, tanto teórica como práctica. Vamos a ver, levantando manos. Pueden intervenir directamente. Joan Ávila, tiene la palabra. Gracias, maestro. El referimiento, ¿verdad? Es un procedimiento sencillo, rápido, que permite o que busca evitar un daño inminente o una perturbación manifiestamente ilícita, tal como lo indica, ¿verdad? La ley 834, y versa, ¿verdad? Sobre algunos aspectos muy particulares, la celeridad, la urgencia. Y la sencillez, como ya indiqué hace un momento. Excelente, muy buen aporte. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Porque el compañero ha referido a dos elementos interesantes del referimiento que son el daño inminente y la turbación manifiestamente ilícita. Pero esas no son las únicas razones por las que se solicita un referimiento. Básicamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del referé? Que es una institución de origen francés. Una segunda participación. Bueno, vamos entonces a ver brevemente parte de esa definición que nos has dado con lo que sería la situación práctica con el referimiento. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el referimiento es una institución jurídica especial con carácter sumario. ¿Qué quiere decir esto de carácter sumario? Bueno, sencillamente quiere decirnos a nosotros que el procedimiento a seguir dentro del referimiento se hace con la mayor brevedad y eficacia de los plazos posibles. ¿Y por qué? Porque el fundamento del referimiento es tratar de tomar una decisión sobre una situación que tiene un carácter de urgencia y que por lo general, no colida con el fondo. O sea, lo que vaya a decidir el juez de los referimientos no va a atacar el fondo, se enfoca esencialmente en una cuestión eminentemente provisional. Esas son las provisiones que nos da el artículo 101 de la ley 834 de 1978. Entonces, evidentemente que si nos preguntamos del referimiento, vemos que es una figura eminentemente del derecho civil. O sea, al ser una figura eminentemente del derecho civil, habría que preguntarse si en materia inmobiliaria existía la figura del referimiento. Si en algún momento determinado estuvimos frente a esa figura. Y curiosamente, nosotros, dentro de lo que es la evolución del derecho inmobiliario, antes de la implementación de la ley 108-05,
no necesariamente contábamos con una figura con el nombre de referimiento, pero sí contábamos con una figura que era relativa a lo que eran las medidas cautelares. ¿Siguen ahí? Bien. Entonces, vamos a ir en breve. Disculpen. Entonces, aquí entonces era la pregunta que hacíamos. Si existía la figura del referimiento en la jurisdicción inmobiliaria antes de la implementación de la ley 108.105. Y puedo decirle que en la antigua ley de tierras, en la ley 1542, no era un nombre con referimiento. Pero vean lo que decía el artículo 9 de la anterior ley de registro de tierras. Establecía que el tribunal de tierras no podrá ordenar en jurisdicción original, no obstante revisión o cualquier otro recurso, medidas provisionales que causa, podrá ordenar que no cause perjuicio al cónsul cuando se trate de fallar provisionalmente sobre las dificultades relativas a la ejecución de un título o de una sentencia. Entonces, ¿por qué tomamos, tomamos en consideración esta disposición? Porque aunque en un principio no tengamos lo que era la figura del referimiento como existía en materia civil dentro de la jurisdicción inmobiliaria, sí existía una figura que era la posibilidad de en el transcurso de un proceso de litis sobre derecho registrado o de un saneamiento litigioso, que se pudiera someter una medida cautelar para fallar situaciones relativas a la ejecución del título o de una sentencia. O sea, en cierto grado, aquí se tenía pendiente la posibilidad de que se conociera la figura del referimiento, solo que no se denominaba como referimiento. Entonces, ¿qué hacía esto? Que nos permitía decirnos que desde mucho antes de la implementación de la ley 108.105, existía una figura con la que esto se pudiera trabajar. Entonces, ya dentro de lo que es la ley 108.05, con su implementación en el año 2005, pero su puesta en ejecución en el 2007, sí se le da entrada al tema del juez de los referimientos, cuando el artículo 50 establece que el juez del Tribunal de Jurisdicción Original, apoderado del caso, puede conocer en referimiento de toda medida urgente y de carácter provisional que se deba tomar al respecto del inmueble. El párrafo 1 de dicho artículo plantea una cuestión que quisiera que sea el primer punto de debate entre nosotros. Ese primer párrafo establece, en el curso de la litis sobre derecho registrado, el juez de jurisdicción original debe actuar a pedimento de partes. Entonces, aquí hemos tenido siempre un debate dentro de la jurisdicción inmobiliaria sobre el siguiente punto. ¿Se hace necesario dentro del transcurso para la procedencia de un referimiento que exista previamente una litis principal, un proceso principal? ¿Es necesario o no es necesario? Yo quisiera oír opiniones al respecto y me imagino que como muchos de ustedes son abogados en ejercicio, me lo pueden dar desde la perspectiva de la práctica. Quisiera verlo levantando manos, señores. Adelante. Pregunto de nuevo. ¿Se hace necesario, estrictamente necesario, para la procedencia de la demanda en referimiento que haya una litis principal, haya una demanda principal, haya una acción principal? Fauci Zavala. Adelante, Fauci. Buenas noches. Muy buenas noches. No es necesario. Con el hecho de que a un cliente mío, le violen un derecho de propiedad, yo entiendo que es suficiente para yo incoar un referimiento ante el Tribunal Superior de Tierras. Entiendo que solamente con que hayan se hayan metido violentamente a una propiedad de un cliente mío y estén alegando propiedad y eso, yo creo que es motivo de un referimiento.
Muy bien, interesante punto. Pero tome en consideración, Fauci, que lo que estamos dando la lectura es al texto específico de la ley. Es decir, el artículo 50 de la ley plantea que primero inicia su redacción diciendo el juez tribunal del tribunal de jurisdicción original apoderado del caso. O sea, ya se presume que refiere a una cuestión principal. Pero en el párrafo es un poco más específico y dice, en el curso de la litis sobre derecho registrado, el juez de jurisdicción original debe actuar a pedimento de partes. O sea, muy interesante ese punto porque hay un argumento muy razonable y material dentro de lo que usted plantea de que si hay una cuestión, digamos, que requiera la intervención judicial a la mayor brevedad, no hay la necesidad de depositar una demanda principal. Ese es su argumento. Ahora, vemos la redacción de la ley y pudiéramos inferir a través de la redacción de la ley de que parece un requisito sine qua non. Vamos a escuchar a Stioler Carpio. Adelante, Stioler. Sí, buenas noches, profesor. En la clase pasada, el magistrado Joaldo, uh-huh, estuvo diciendo que en principio había muchos jueces que entendían que era obligatorio que existiera una demanda principal para poder incoar algún tipo de referimiento. Sin embargo, lo que él dice es que ya básicamente la mayoría de los tribunales o de los jueces de la jurisdicción inmobiliaria entiende que sí, que puede proceder el referimiento siempre cuando se trate de una turbación manifiestamente ilícita para hacerla cesar. Es decir que por lo que uno ve exactamente cómo se redactó la ley, no se pensó en que realmente el referimiento se podía interponer, al menos que no hubiera una demanda principal. Es por lo que uno puede ver, según el mismo texto, que en el párrafo primero y segundo, pues da algunas especificaciones, pero al parecer ya, como dijo el magistrado, ya la mayoría de los tribunales y jueces de jurisdicción inmobiliaria entienden que sí, que se puede proceder con un referimiento para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita. Bueno, un punto interesante que debo acotar, y con esto no estoy diciendo cuál posición será correcta ni incorrecta. Determinar cuál punto de vista es el correcto, a mi juicio, no debe ser una cuestión de sondeo. Con esto, obviamente, no le resto mérito a la posición de Joaldo, que Joaldo es una mente brillante en materia de derecho privado y en materia de teoría general del derecho. E imagino que él apela a un tema de realismo jurídico detrás de este punto controvertido, estableciendo que, como ya la mayoría de jueces están inclinados por el punto X, entonces es X. En el razonamiento jurídico, siempre es bueno tomar en consideración que hay dos categorías, el ser y el deber ser. Entonces, el 99% de los jueces puede estar de acuerdo con un punto, y esto no necesariamente lo hace correcto. O sea, aunque el resultado sea el correcto, el fundamento detrás de ese resultado es un fundamento viciado, porque es la falacia ad populum. Es la falacia de hablar de que como la mayoría hace esto, yo también lo hago. Entonces, esa parte, obviamente, vuelvo y le digo, sin restarle mérito a la posición individual que él pueda tener respecto a este punto, que pudiésemos coincidir. Pero es altamente peligroso asumir de que porque la mayoría de los jueces opina que es correcto X, entonces automáticamente es correcto X, porque eso no necesariamente lo hace palabra de Dios. Bueno, pero quisiera agregar algo, si usted me lo permite. Por supuesto. La ley tampoco no lo prohíbe. Ese es un muy buen argumento. Sígame ahí. Entonces, de acuerdo a lo que establece la Constitución, pues si la ley no lo prohíbe, pues lo permite, porque no está taxativamente prohibido en la ley. Muy bien. No lo prohíbe, pero dése cuenta que su redacción parece indicarlo como una norma constitutiva. Una norma constitutiva diciéndole dentro del procedimiento debe ser en el curso de una litis. Pero vamos a seguirlo debatiendo esto.
Giovanni Terrero tiene la mano levantada. Adelante, Giovanni. Sí. Bueno, usted al final expresaron lo que iba a expresar, que según la redacción del texto, el artículo 50, lo tiene como un requisito sine qua non. O sea, que el juez que está apoderado de la litis puede. Entonces, el texto está siendo claro. Este es que debe de conocer de los referimientos. Pero también iba a decir que el colega lo dijo, pero tampoco existe una ley que lo prohíbe. Y todo lo que no está prohibido está permitido. Pero como el artículo 50 debe ser, el que está apoderado de la litis, es que debe de conocer el referimiento. Muy bien. Joan Ávila, para avanzar en este punto, porque los veo muy interesados y me gusta, porque esta clase la deben dar ustedes. A mí me gusta más la idea de que el derecho común es supletorio en esta materia. Me gusta porque también. Ese párrafo, evidentemente indica, ¿verdad?, que tiene que ser en curso de instancia, máxime cuando eso es una regla, más no un principio. Y como el derecho común es supletorio, hay temas, ¿verdad?, que se estaría obligando prácticamente a la parte a inventar algo que no quiere hacer, a inventarse una litis respecto de lo que a él no le interesa. Y creo que más allá de eso, ¿verdad? Más allá de esa presunción de que yo le, no, nosotros, cuando tuve la oportunidad de trabajar como oficinista de la Cámara Civil de San Francisco de Macorís, yo le llamaba a esas mismas litis. ¿Sabe cómo yo le decía? La litis cascarón. ¿Por qué yo le decía litis cascarón? Porque no había un contenido realmente. Sencillamente era como una vasija en blanco para poder sostener una demanda de referimiento. O sea, usted tira una litis porque sí, sencillamente para poder justificar su demanda de referimiento. Y eso pasaba constantemente en muchos tribunales civiles, no de tierra, en donde todavía se tenía ese paradigma de la necesidad inexorable de la existencia de una litis principal, que en derecho civil esto es un tema resuelto. O sea, ya nosotros lo que estamos debatiendo es el texto de la ley de registro inmobiliario. Entonces, veo a Elvis Peralta. Vamos a darle una última oportunidad a Elvis Peralta con la mano levantada. Díganos, Elvis. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok, mire, realmente el texto es claro. Y así la mayoría de los tribunales, bueno, cada quien tiene su criterio, pero debe haber una litis. Ahora bien, partiendo de la premisa de que el referimiento es una figura de derecho francés, el derecho francés reconoce una multiplicidad de tipos de referimiento. Por supuesto. Por ejemplo, el referimiento para la provisión de una medida provisional. Digamos que una persona X me inscriba un asiento o inscriba una hipoteca en virtud de una sentencia o de algún instrumento que esté afectado de algún vicio. Digamos más específicamente, un referimiento para darle cumplimiento a una sentencia de un tribunal. Exactamente, para el cumplimiento a una obligación de hacer, por ejemplo. Entonces, para ese tipo de casos, yo no tengo que tener una litis sobre derecho registrado. Yo no estoy discutiendo sobre un derecho registrado. Yo estoy discutiendo sobre algo que se tiene que decidir para evitar. Y esa misma naturaleza de previsibilidad, de cautela que tiene una demanda de referimiento es lo que hace que más adelante no me sea necesario yo interponer una litis sobre derechos registrados. Excelente. Entonces, muy, muy buena participación. Y más con la constitucionalización de los derechos, en donde, como decían los compañeros, claro, la ley dice algo, pero la constitución... Bueno, señores, a mí me hace mucho ruido esa última parte. Todo bien y hasta lo último va bien, pero siempre quiero hacer una advertencia sobre el tema de la constitucionalización. Cuando utilizamos mucho eso de la constitucionalización, tenemos que recordarnos que aunque estamos cambiando de un paradigma del Estado de Derecho legal a un Estado de Derecho constitucional, eso no manda a nosotros a rabalizar el derecho vigente, el derecho legal vigente. Pero recuérdense por qué surge el Estado de Derecho legal. El Estado de Derecho legal surge como una forma de frenos y contrapesos al jusponiendi estatal, al leviatán estatal, diciéndole que tú no puedes hacerme nada más allá de lo que la ley te permita. O sea, la ley es una garantía de igualdad, libertad y seguridad dentro del ordenamiento jurídico. O sea, ¿por qué yo le digo eso?
Yo le digo eso porque, aunque podemos encontrarnos casos de que una interpretación X de la ley sea una interpretación injusta, arbitraria, y todo este tipo de cosas, y uno pueda cuestionar su constitucionalidad, es algo que uno tiene que coger con pinzas. ¿Por qué digo esto? Porque el efecto dominó que uno produce, al uno sencillamente, todo lo que no me gusta declararlo inconstitucional, es que chin a chin se va erosionando el Estado de Derecho. No sé si me sigue el razonamiento, Edwin. No estoy diciendo que lo que usted dice está mal, sino que esa pequeña partecita hace un poco de ruido. ¿Por qué? Porque habría que ver hasta dónde hay una lesividad tan grave a la constitucionalización de los derechos. Cuando habíamos planteado que hasta una solución práctica planteaban los tribunales frente a tener este tipo de razonamiento. Pero vamos a centrarnos específicamente al tema de la admisibilidad. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es en materia civil ordinaria. En materia civil ordinaria, previo a la modificación de la ley 834, se planteaba la demanda de referimiento que se estatuía que dependía esencialmente de la existencia de una demanda principal. Pero con la implementación de las modificaciones al Código de Procedimiento Civil francés en 1972, que se adaptaron en nuestro ordenamiento jurídico en 1978, se trajo un elemento importante dentro de la demanda de referimiento, y es que aunque se fundamenta en la provisionalidad, es decir, una de las garantías de que exista una demanda principal es que la demanda principal te sirve como parámetro, como hasta cuándo vamos a dejar la situación así. Por ejemplo, hasta cuándo vamos a dejar suspendida un nuevo trabajo de construcción. Hasta cuándo vamos a dejar una anotación preventiva sobre esta cuestión. Entonces, la existencia de una demanda principal, la existencia de un litigio principal, nos coloca como un parámetro. Correcto. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos confundiendo la figura con el objetivo. No es que para la procedencia de un referimiento, y aquí refiero a la materia civil, se requiera una demanda principal. Es que para la procedencia de una demanda de referimiento o de las mayorías de demandas de referimiento en materia civil, usted tiene que fundamentar su provisionalidad. ¿Me siguen en esto que le estoy diciendo? Una de las gran cantidad de razones por las que se rechaza una demanda de referimiento es porque aunque demandan en referimiento, lo peticionado en referimiento excede a los poderes del juez de los referimientos. Bien, o sea, usted somete una demanda en referimiento y ¿qué te quiere? La cancelación de un certificado de título. ¿Cuál es el problema detrás de esa demanda en referimiento? Adelante, Estiole. Poder, para el juez está en condiciones de poder fallarlo, tiene que conocer el fondo de la demanda, es decir, tiene que conocer todos los elementos de la demanda principal, porque no puede fallar ese tipo de acción mediante un referimiento. Yo eso lo diría con menos palabras. Todo lo que usted dijo es correcto, pero se dice con menos palabras. Dígame usted, Eli. Bueno, si al juez de los referimientos le piden que cancele un certificado de título, no existe una decisión provisional, sino definitiva. Exactamente. O sea, no es que tiene que estar conociendo el fondo, es que le están pidiendo el fondo. O sea, básicamente, lo que le están pidiendo son pretensiones al fondo. ¿Por qué? Porque para usted cancelar un certificado de título, tiene que adentrarse a verificar quién es que tiene el derecho que le corresponde respecto a cierta inscripción registral y, en consecuencia, proceder a la cancelación de ese certificado de título. Salvo un caso sumamente grosero de una inscripción irregular, pudiese hablarse de eso. Pero fuera de ahí, son situaciones de fondo. Y al ser situaciones de fondo, pues evidentemente que exceden a las competencias del juez de los referimientos. Y es desde esa óptica que hay que saber trabajar el tema de la admisibilidad o no de un referimiento sin la existencia previa de una litis principal o de una acción principal. Y eso en materia civil la jurisprudencia lo ha puesto claro. Usted tiene que fundamentar la provisionalidad, pero ojo, esa provisionalidad no opera en todos los casos.
¿En cuáles casos no opera? En casos donde existe un daño inminente y en casos donde existe una turbación manifiestamente ilícita. ¿Por qué? Porque frente a una turbación manifiestamente ilícita, ustedes no requieren una demanda principal. Por ejemplo, una demanda en referimiento en destrucción de un muro. ¿Pero cuál muro? Un muro que están colocando en la misma acera de la calle que te permite la entrada al acceso a tu propiedad. ¿Quién está colocando ese muro? Un grupo de personas dentro de la comunidad que entienden que deben hacer la comunidad una especie de residencial cerrado, con la agravante de que la puerta de entrada que han cogido para llegar a tu casa es la que van a cerrar para mantenerlo cerrado y están cerrando una vía pública. Entonces, al actuar como están actuando ahí, están cometiendo una turbación manifiestamente ilícita. ¿Por qué? Porque para todo eso se requiere una serie de permisos, para todo eso se requiere tomar en consideración una desmembración del derecho de propiedad, que es la servidumbre, hay que tomar en cuenta el tema de la permisología municipal, etc. Y esto no requiere una demanda principal. ¿Por qué? Porque la sola actuación en estas condiciones se constituye en una turbación manifiestamente ilícita. Entonces, este es el paradigma dentro del derecho civil. ¿Pero qué ha sucedido en el derecho inmobiliario? Más específicamente en la redacción de la ley 108-05. Con la ley 108-05 se da un fenómeno de que no se decide entre ser una legislación inmobiliaria autónoma o una especie de derivado del Código de Procedimiento Civil. Entonces, se queda en un punto medio en gran parte de la redacción de esta ley que nos deja con un arroz con mango. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, eso no solamente pasa con el derecho, con lo que tiene que ver con el referimiento. Si no solamente sucede con el referimiento, esto también sucede con el tema del defecto, o sea, el defecto en materia inmobiliaria. Ustedes saben que no hay una disposición específica de la ley 108-05 que regule el defecto, ¿correcto? Entonces, al no existir una regulación específica del defecto, llegan estos debates de si realmente existe el defecto en materia inmobiliaria, si sí o si no, y eso ha provocado que para curarnos en salud no pronunciemos el defecto, pero sí libremos acta de que la parte no ha comparecido, no obstante emplazamiento legal, y que en consecuencia el tribunal tomará una decisión en su ausencia. Y yo le pregunto, ¿eso no es exactamente el defecto, pero sin decirle defecto? ¿Me escuchan? Parece que el internet está yendo. Escuchamos bien, profesor. Bien, perfecto. Claro que se le escucha, maestro. Bien, entonces le preguntaba, si ese escenario que yo le digo, ¿el defecto existe o no existe en materia inmobiliaria? Existe. Ok, Faustis, dígame usted. Claro que es el mismo defecto que cogen los tribunales civiles. ¿Y el entonces, mismo? ¿Y dónde está la figura del defecto en la ley de registro inmobiliario? Bueno, profesor, no lo dice, pero está como te indica, pronunciar el defecto sin mencionar la palabra defecto, la incomparecencia. Eso es parecido también que en materia de amparo. No te pronuncio el defecto, pero hago contar que tú incompareciste. Muy buena analogía. Dígame usted, Fauci, que está haciendo una seña, dígame. Lo deja ambiguo, pero recuérdese que la madre de todo el derecho es el derecho civil. Excelente. Entonces, para lo no previsto en el derecho inmobiliario, nos recurrimos al derecho civil. Y eso está planteado en el principio octavo de la ley 108-05, que en caso de ambigüedad, oscuridad, se suple por el derecho civil. Pero aquí viene entonces otra pregunta interesante, ya que ustedes se agarran de eso.
y la acción en tercería o el recurso en tercería existe en materia inmobiliaria. Que esa va a ser una clase, eso va a ser para la próxima clase, pero vamos a adelantarla ahora. Existe. No se hace constar la ley tampoco. Pero existe o no existe. Ocurre a diario, magistrado. Acá a diario ocurre un tercer interveniente voluntario. No me coge ese debido para el factor, que tenemos que llegar en agua. Eso se ha disfrazado con litis sobre derecho registrado, que quiere intervenir en una especie de tercería, interviene a través de una litis, se ha disfrazado también. Pero ahí hay un tema. O sea, la jurisprudencia incluso se ha pronunciado diciendo, y gran parte de los jueces de la jurisdicción inmobiliaria se han pronunciado diciendo, que como la legislación inmobiliaria es una legislación especial, entonces no establece de manera taxativa cuáles recursos tiene y cuáles recursos no tiene. Oigan bien el argumento, que como la legislación inmobiliaria es una legislación especial, están debidamente tasados o regulados aquellos supuestos en donde se, en aquellos recursos que se vayan a someter. Sí. Entonces, ese argumento no entra en contradicción con el que utilizamos para justificar la existencia del defecto. Porque si podemos decir eso de la tercería, pudiéramos decirlo del defecto. Entonces, ¿por qué yo le hago todo este planeo sobre la legislación inmobiliaria, que tiene muchísimas más cosas? Por ejemplo, el tema de demandar accesoria e imagen en daños y perjuicios, que me imagino que ustedes trabajaron eso en la litis sobre derecho registrado. La legislación inmobiliaria es una legislación que ha tenido que complementarse enormemente por lo que dispone el derecho común y por las soluciones que se han dado desde el derecho común. Porque evidentemente que esta es una cuestión que no está expresamente solucionada en materia civil, sino que se ha resuelto por vía de la hermenéutica, por vía de la interpretación desde el foro judicial y, por supuesto, también la interpretación doctrinal. Pero ¿qué sucede? Que la redacción de la ley 108-05 parece llevarte a un callejón sin salida. Porque la redacción te habla de en el curso de una litis. A esto vamos a ver un poco lo que es la referencia que da el magistrado Segundo Monción, que tiene un gran libro muy bueno sobre la litis y sobre derechos registrados. ¿Ustedes tienen ese libro? Se los recomiendo. Él establece que cuando se apodera en materia de referimiento fuera del curso de instancia, o sea, sin que el tribunal esté apoderado previamente de una demanda principal, sencillamente se declaran incompetentes, que es otro error. Es evidente que se está haciendo una aplicación literal y exegética del texto de la ley. La parte que quiero destacar es admitir que únicamente hay referimientos en el curso de la instancia es negar la esencia misma del referimiento. Este es un razonamiento que comparto, no solamente por el hecho de que, digamos, la ley no le da una prohibición expresa, sino es un razonamiento teleológico, apela al fin del referimiento. El fin es tratar de evitar un fuerte peligro. Y muchas veces esos peligros pueden ser situaciones que desbordan lo meramente provisional. Por ende, no creo que sea estrictamente necesario la interposición de una demanda principal. Y esto fue resuelto, de hecho, en el reglamento nuevo que aprobaron sobre la ley, sobre complementario para los tribunales de la ley de registro inmobiliario. ¿Han tenido ustedes oportunidad de leerse esos reglamentos? ¿No lo han podido leer? Yo he visto algunas cosas, sí. Ah, bueno, vamos a ver algunas cositas breves aquí. Pero eso lo han podido resolver, pero vamos a ver cuál fue la fórmula que le dieron. Entonces, establece, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia en sentencia del año 2011, pero es la primera sala, es decir, en materia civil, establece que para apoderar la jurisdicción en referimiento no es necesaria la existencia de una demanda sobre el fondo.
el juez de los referimientos tiene la facultad de ordenar en todos los casos de urgencia la medida que no colidan con una contestación seria o que justifique la existencia de un diferendo. Es decir, esa es la condición exigida, no que exista una demanda principal. Lo que pasa es que hemos repetido constantemente la necesidad de la instancia principal y lo hemos dado como un requisito válido sin verificar si realmente eso es lo que expresamente nos está solicitando la legislación. Y esa deficiencia en el razonamiento jurídico traspasó hacia el legislador al momento de redactar la ley 108-05 cuando prescribió esa condición para los fines de la demanda de referimiento. El principal argumento en contra de decir que necesariamente se requiere la existencia de una litis principal es que desnaturaliza la esencia misma del referimiento. El referimiento incluso se denomina que es una acción autónoma. Ustedes no ven cuando apoderan el referimiento de los tribunales que lo ponen en un expediente como una especie de dentro del expediente principal. Es un expediente nuevo que usted está abriendo, que tiene que guardar una relación de dependencia con un litigio principal. Es posible, pero eso no le quita el carácter autónomo al referimiento. Bien, entonces, hay otra pregunta entonces que aquí hacíamos y se lo adelantábamos inicialmente. ¿La ordenanza en referimiento es siempre una decisión provisional? Tal cual le decíamos anteriormente, no, no es siempre una decisión provisional. ¿Por qué no es siempre una decisión provisional? Porque en la situación que está, hay muchas demandas de referimiento que pueden fundarse en la existencia de una turbación manifiestamente ilícita o en la existencia de un daño inminente. Cuando se dan estas cuestiones, el tema de la provisionalidad no es requisito. Se puede dar una decisión que tenga un carácter definitivo, pero siempre y cuando se compruebe que haya un daño inminente o una turbación manifiestamente ilícita. Quiero hacerle una pregunta a ustedes en este punto. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de tocar el amparo en materia inmobiliaria en esta clase, durante el transcurso de este diplomado? Profesor, sí, el magistrado Joaldo estuvo hablando del amparo en la clase antepasada, hace como 3 clases. Ah, perfecto. ¿Qué le decía Joaldo acerca del amparo? Vamos a recapitular un poco sobre el amparo. Bueno, lo que él estuvo hablando del amparo, estuvo que el amparo iba como en desuso en la jurisdicción inmobiliaria, porque como es es una acción que exactamente lo que trata es de proteger derechos y algunas veces una turbación manifiestamente ilícita, pues la mayoría de los casos los abogados siempre, en vez de irse por el amparo, por la acción de amparo, pues interponen el referimiento. Él dijo que está como muriendo un poco el amparo en el asunto inmobiliario, por lo que le estuvo diciendo. Muy bien. ¿Algo más le puedo decir sobre este aspecto? Bien, la otra pregunta que yo quería hacerle entonces, porque esta pregunta parece de respuesta simple, pero no lo es. ¿Es el referimiento lo mismo que el amparo en materia inmobiliaria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Para ustedes los mismos referimientos que amparo en materia inmobiliaria? Adelante, Joan. Maestro, claro que no. Definitivamente el referimiento juzga más cada temas de hechos o de legalidad y el amparo en asuntos fundamentales, en materia fundamental, derechos fundamentales. Lógicamente, él también, Joardo, en la clase anterior hablaba que los jueces, y bueno, yo soy de Higüey, en el caso de mi jurisdicción, bueno, ahora hay 2 salas, no sé el criterio de la nueva jueza o de la nueva sala, ¿verdad? Pero el juez original no permite el referimiento en curso de instancia, pero sí permitía el amparo para lo que usted no entienda
de lugar. Yo, de hecho, tuve una experiencia muy particular. Me demandan el referimiento por un tema de régimen de condominio, por la jurisdicción civil. Yo voy allá y digo que el tribunal es incompetente. Lo declinan al tribunal de tierra. Entonces, en el tribunal de tierra, conociendo el criterio del magistrado, digo que no está en curso de instancia. Y finalmente el tema me lo conocieron en amparo, un tema de asunto que tenía que ver con tema común de... ¿Fue al final lo mismo entonces? Sí, al final, bueno, se conoció, pero bueno, se le dio una fisonomía diferente a la figura desde mi punto de vista, ¿verdad? Primero porque era un tema de legalidad que se estaba discutiendo, más no un derecho fundamental. Y segundo porque ya la propia ley dice que en relación a los condóminos, a temas que tengan que ver con condóminos, sobre todo con áreas de derecho común, que era un asunto de una tubería, por ende, jurisdicción inmobiliaria es competente. Y se conoció por amparo, pero finalmente, pero son figuras totalmente diferentes. O sea, la realidad es que son figuras totalmente diferentes, aunque tengamos una solución parecida a lo que se pueda perseguir en ese sentido. Interesante. ¿Alguien más tiene alguna apreciación respecto a eso? ¿Son lo mismo o si son dos figuras diferentes? Le adelanto. ¿Recuerdan por qué el magistrado Joaldo decía que una figura que va en decadencia, el amparo, matriz inmobiliaria? ¿Recuerdan el argumento utilizado? Bien. Vamos a verlo de esta manera. El amparo es una figura que no sé si ustedes lo tienen esto pendiente, de seguro se lo dijeron también, nace de manera pretoriana en nuestra legislación. ¿Qué significa el hecho de que nace de manera pretoriana en nuestra legislación? Significa esencialmente de que no la tenemos instaurada desde que legalmente, desde el momento en que la empezamos a aplicar. Aunque somos signatarios de la Convención Americana de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, específicamente la Convención Americana de los Derechos Humanos establece en el artículo 25.1 el derecho a la protección judicial, que es de donde nace la figura del amparo. Nosotros nunca le dimos una configuración legal al amparo. Y no obstante, el 24 de febrero del año 1999 se dio una sentencia pionera para el caso del amparo. ¿Algunos de ustedes conocen cuál sentencia fue esta? Es el caso Eigo, el famoso caso Eigo. El caso Eigo, perfectamente. A través del caso Eigo, se trató de hacer reclamarlo con la denominación de recurso de amparo. Porque, como ustedes recordarán, la Convención Americana de los Derechos Humanos refería a la protección judicial, refiere a que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y efectivo que le ampare contra cualquier vulneración de derechos fundamentales o amenaza de ser vulnerado por cualquier persona pública o privada. Entonces, esta figura que nace de manera pretoriana en nuestro ordenamiento jurídico, en ese momento no había una ley, no había un procedimiento, no estaba instituida legalmente. ¿Y qué razonó la Suprema Corte de Justicia frente a esta situación? Que como se trataba de una prerrogativa fundamental y éramos signatarios de esa Convención a los Derechos Americana de los Derechos Humanos, si no existía el procedimiento, había que crearlo. Y se creó de manera pretoriana por vía de esa misma decisión. Entonces, para crear ese procedimiento, tomaron lo que más se parecía a un amparo en ese momento. ¿Qué ustedes creen que fue lo que más se le pareció a un amparo? ¿Cuál procedimiento? El referimiento. El referimiento. Exactamente. El referimiento. ¿Zaira o Zaira? Zaira. Mucho gusto, Zaira. Exactamente, Zaira. Lo más que se le parecía al amparo era el referimiento. Y tomaron entonces el procedimiento de referimiento, la competencia de referimiento, prácticamente todo. Las cámaras civiles conocían recursos de amparo con la misma modalidad y forma del referimiento. Por supuesto, luego vino la ley 437-06 que establecía el recurso de amparo y luego vino la constitución del 2010 que elevó el amparo a un matiz constitucional expreso. Ya la ley 137-11
lo define como una acción de amparo porque realmente es una acción. Recuerden que cuando utilizamos la palabra recursos, normalmente la delimitamos dentro del lenguaje para cuando estamos impugnando una decisión. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos figuras que, aunque guarden mucho parecido, parecerían ser diferentes también. Pero ¿cuál es el problema? El problema que hay detrás de esa situación es que cuando se instaura la figura del amparo, se está instaurando en nuestro país una figura que tiende a proteger contra vulneraciones a derechos fundamentales. Y yo les pregunto a ustedes, ¿el referimiento no sirve como mecanismo para tutelar cualquier tipo de vulneración o atentado de vulneración a tus derechos fundamentales? Vamos a ponérsela de la forma más sencilla. Ustedes saben que hay quienes dicen que quien hizo la ley hizo la trampa. Correcto. Entonces, cuando el amparo se viene a regular de manera pretoriana, vino una avalancha de procedimientos, de recursos de amparo que se interponían ante los tribunales civiles. Y el primer corte, el primer stop, viene con la ley 437-06, que es un stop que permanece en la ley 137-11. Y yo ahora le pregunto a ustedes, ¿cuál es la principal causa de inadmisibilidad que los tribunales dictan frente a acciones constitucionales de amparo? ¿Cuál es la principal razón por la que se declaran inadmisibles? Otra vía abierta. Porque existe otra vía abierta. Entonces, el problema del amparo, como está configurado, es que, como se habla de un recurso sencillo y efectivo, tendente a garantizar derechos fundamentales frente a cualquier turbación o amenaza de turbación, dense cuenta que si estudiamos la figura de las principales acciones en justicia, lo que pretenden es exactamente lo mismo. Cuando usted somete una litis, usted está reclamando derechos fundamentales, ¿o no? Cuando usted reclama en cobro de peso, usted reclama derechos fundamentales, ¿o no? Cuando usted somete una demanda en guarda, ¿usted está reclamando derechos fundamentales o no? Quiero que ustedes me digan en qué momento ustedes van a un tribunal de justicia para cualquier instancia ordinaria y no es el reclamo de un derecho fundamental. Díganmelo ustedes. ¿Todavía? ¿No me pueden dar un ejemplo? Repita la pregunta, profe. ¿En qué momento ustedes van, en qué circunstancia ustedes van a un litigio o van a accionar un tribunal que no sea en defensa de un derecho fundamental, que no sea promoviendo un derecho fundamental, que no haya un derecho fundamental envuelto? Nadie. Es difícil porque hasta el cobro de peso se persigue derechos económicos. La demanda laboral persigue el derecho del trabajo. La litis sobre derechos registrados persigue el derecho constitucional a tutelar el derecho constitucional a la propiedad. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, sí, pero recuerde que la otra vía tiene que ser una vía idónea. Y tiene que ser una vía idónea que te permita garantizar ese derecho. Y yo pregunto, sí, ¿y qué es lo que le falta de idoneidad? Bueno, quizá el hecho de que la justicia ordinaria se tarda demasiado para tomar una decisión y el procedimiento de amparo es más sumario, más efectivo, a lo que yo entonces vuelvo al referimiento. ¿Qué se puede reclamar en amparo que no se pueda reclamar en referimiento? En materia inmobiliaria. Yo diría, profesor, que básicamente las mismas cosas que se pueden, los mismos derechos que se pueden reclamar mediante un amparo, se pueden hacer
mediante un referimiento. A ventaja de que el referimiento, vamos a decir que todavía puede ser objeto de apelación y de casación. Sin embargo, el amparo, vamos a decir que ahí uno tiene una desventaja, porque estaríamos hablando, ¿verdad?, que se conoce la... Una acción de amparo y una revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. Una revisión constitucional de amparo. Es decir, que en cuanto a eso, comparado con el referimiento, hay una desventaja. Hay otra desventaja, y es el hecho de que los plazos del amparo son incluso más breves que los plazos de referimiento. Correcto. Pero ahí está el detalle, que independientemente de esto, el tema está en que si desmitificamos el tema de que el referimiento requiere una instancia principal y que el referimiento requiere que la demanda sea siempre provisional, ambos enunciados son falsos, por lo que hemos hablado en esta clase. Entonces, evidentemente, por vía del referimiento se puede reclamar todo lo que se pudiera reclamar en amparo. Y si ustedes verifican, por ejemplo, las reclamaciones que tienen que ver con las situaciones de desalojo con el abogado del Estado, más fácil prosperan cuando es vía una demanda de referimiento que cuando es por vía de una acción constitucional de amparo. Entonces, yo quería traerles, siempre traigo este colofón dentro del trabajo del referimiento, porque aunque parezca fácil distinguir ambas figuras, realmente, en mi opinión particular, pero ustedes tienen el escenario para disputármelo, son para mí las dos figuras similares, prácticamente idénticas, donde lo único que cambia es la semántica. Pero puedo estar equivocado. No sé ustedes, no sé qué ustedes me puedan decir para refutarme esto. Nada. Bien, entonces, hay distintas clases de referimientos que pueden conocerse en materia tanto civil como inmobiliaria. Está, por supuesto, lo que es el referimiento en caso de urgencia. Un referimiento en caso de urgencia es aquel cuando, por ejemplo, se quiere evitar una situación, un daño irreparable, o se quiere evitar una situación que no admite demora. Por ejemplo, cuando se quiere hacer la suspensión de una construcción. Este es el clásico referimiento de que nuestro inmueble está en litis y dentro de del proceso hay una construcción. ¿Cuál es, digamos, la situación que siempre uno enfrenta con esta clase de referimiento? Es que ustedes, como parte reclamante de referimiento, tendrían que demostrar cómo lo que se está haciendo en ese inmueble le podría últimamente perjudicar. Me explico. Someten una demanda de referimiento porque entre Pausis y Zaira se están debatiendo el derecho de propiedad de un inmueble ubicado en la parcela 825 del DC2 del municipio de Macondo. Pero es un inmueble yermo. Y quien tiene la ocupación material del inmueble es Fausis, a pesar de que Zaira es quien lo está demandando en litis, en cancelación del derecho de propiedad y todo lo demás. Fausis, no obstante existir un litigio entre ambas partes, decide empezar una construcción, digamos, de una casa, de un edificio. Zaira demanda en referimiento para la suspensión de esa obra en caso de urgencia, argumentando que por la mera existencia de la litis, esa construcción debe ser paralizada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ese es un argumento que ustedes consideran suficiente para detener la construcción dentro de ese inmueble disputado en litis, o sienten que es insuficiente? Quisiera ver qué opinan ustedes. Yo entiendo que sí, profe, que es un argumento que tiene un buen fundamento para que se detenga la construcción, ya que en caso de que yo gane, entonces se va a ver afectada la construcción que ya está haciendo Fauci.
Muy bien. Interesante punto de vista. Vamos a ver qué nos dice Fauci, que es el que lo están demandando. Dígame, Fauci. No, corroboro lo que dice Zaira. Yo entiendo que sí, que procede el referimiento por urgencia en ese sentido, y que el juez va a ordenar la detención de esos trabajos hasta tanto se concluya la litis sobre derechos registrados que fue incoada por Zaira Figueroa. Bien, más nadie tiene una posición distinta a la que han planteado los dos participantes en este momento. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Ok, bien. Vamos a repetir el escenario. Zaira está demandando a Fauci en litigio sobre derechos registrados, en nulidad de transferencia, de derecho de propiedad y todo, para obtener el derecho de propiedad de un inmueble ubicado en la parcela 825 del DC2 del municipio de Macondo. Fondo, una ciudad ficticia, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? En el transcurso de esa litis, Fauci decide empezar a construir en ese terreno lleno. A lo que Zaira está viendo la construcción, y Zaira dice, no, espérate ahí, y aprovecha y somete una demanda de referimiento en suspensión de trabajo de construcción en ese inmueble. Entonces, el fundamento de la demanda de referimiento para solicitar la suspensión de los trabajos de construcción es exclusivamente el hecho de que existe una demanda principal, y mientras no se decida la suerte de la demanda principal, entonces se deben detener los trabajos de construcción hasta nuevo aviso. Quisiera saber sus opiniones, y la opinión tanto de Zaira como de Fauci es que procede bajo esos méritos suspender la construcción por vía de la demanda de referimiento. ¿Qué me dicen los demás? Stioler Carpio tiene la mano levantada. Dígame, Stioler. Bueno, profesor, yo entiendo que si ella tiene una demanda principal en base de que está, ¿verdad?, reclamando algún tipo de derecho que tiene sobre esa propiedad, el hecho de que se esté construyendo allí una casa no necesariamente, o algún tipo de vivienda, no necesariamente le, vamos a decir, la va a perjudicar en caso de que ella salga beneficiosa en su demanda principal. Más bien, yo entiendo que eso podría beneficiarlo. Entonces, yo entendería que no es válida el argumento de que, como hay una demanda en litis sobre derechos registrados, se suspenda la construcción, porque además de eso, ¿verdad?, el juez, al momento de conocer la demanda principal, pues al momento de fallar, le puede dar la razón a ella, pero también puede ser a la otra parte, y en caso de dársela a ella, pues ella sería beneficiada. Entiendo yo que no es un argumento válido para el tema de referimiento en caso de urgencia. Muy bien. ¿Alguien más tiene la mano levantada? Muy interesante punto de vista de teoría. ¿Alguien más tiene la mano levantada? Bien, miren algo importante de la participación de Stioler en esta clase. Stioler ha dicho, ok, hay una demanda principal, ok, hay una demanda de referimiento, y ok, tú estás construyendo sobre el inmueble que se está disputando en litis. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Y qué? Porque no solamente esto es un argumento suficiente para tú hablarme de una urgencia, si se quiere. ¿Por qué decimos esto? Y creo que lo explico bastante bien. Dependiendo de lo que tú vayas a construir y cómo tú vayas a construir, eso quizás es algo que uno puede tomar en consideración para evaluar la urgencia. Pero, si es meramente por la existencia de la litis que tendríamos que tener un razonamiento absoluto de que siempre hay que suspender, ustedes saben qué es lo que ustedes están logrando. Ustedes están logrando que las litis se conviertan en un mecanismo de bloqueo
de la actividad registral. Porque recuerden para qué sirve la LITI en cuanto a la publicidad. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen una nota preventiva a través de la LITI, el inmueble puede venderse. El inmueble puede ser objeto de algún tipo de enajenación. El inmueble puede ser objeto de cualquier tipo de tráfico inmobiliario. Ahora, ¿qué sucede con ese tráfico inmobiliario? Que si, por ejemplo, Alicia, sabiendo que hay una litis entre Zaira y Fauci, le compra a Fauci ese inmueble, Alicia tiene que estar preparada para que si pierde la demanda a Fauci, pierda el inmueble también que ella le compró. ¿Por qué? Porque ella no puede alegar ser tercera cliente de buena fe. Y de esa misma manera, si Fauci, sabiendo que existe una litis sobre derecho registrado, decide construir sobre ese inmueble, Fauci tiene que estar preparado para saber que en el caso de que pierda esa litis, pierde la inversión respecto de esa construcción cuando le adjudiquen el inmueble a su contraparte, que sería Zaira. Ahí vendría otra discusión y sería el tema de que si, por ejemplo, termina de construir el edificio, como el edificio es una mejora adherida al suelo, el que propietario puede adquirir ese derecho de propiedad por accesión de conformidad con la disposición de los artículos 551, 552, 553, 54 del Código Civil. Y habría entonces ahí que debatir si Zaira estaría dispuesto a comprarle a justo título, a justo precio, el valor de la mejora o ordenar su destrucción. Entonces, ¿hay quien tiene carta ganadora? Zaira. ¿Por qué? Porque si Zaira gana el pleito, le dice o me la vende al precio que yo quiera o te la mando a que me la devuelva. Eso no soy yo que lo digo, eso lo dice la legislación. Entonces, evidentemente que no necesariamente por el hecho de que haya una litis, se hace obligatorio suspender la construcción. Ahora, caso distinto fuese que la demanda que está sometiendo Zaira a Fauci fuese no meramente por el derecho de propiedad, sino por un conflicto de linderos. Es decir, que Fauci al momento de levantar su edificio está ocupando una parte de la porción que le pertenece a Zaira. Entonces, al ocupar una parte de la porción que le pertenece a Zaira, Zaira demanda. ¿Y qué demanda Zaira? Demanda el tema este de la violación del derecho de propiedad y a su vez la suspensión de cualquier tipo de trabajo hasta tanto se definan los límites del derecho de propiedad de uno respecto del otro. Vean cómo en un caso como ese sí hay urgencia en el caso de una construcción. ¿Por qué? Porque esos linderos le pueden estar afectando. ¿Me siguen ahí? ¿Me siguen? ¿Se fue el audio, señores? No, se le escucha. Okay. Lo que quiero tratar de decirle a ustedes, sobre todo cuando lleven estos casos de manera práctica a los tribunales, es no sometan estas demandas en referimiento bajo la noción de que la urgencia quedará implícita. Correcto. Traten de fundamentar su urgencia. Si el problema es que Fauci se está construyendo una bomba de gas, y ustedes dicen, yo no quiero que construya una bomba de gas porque las instalaciones de una bomba de gas me complica el terreno que lo quiero utilizar para producción agrícola, diga eso. Pero no se quede meramente con el hecho de decir, no, porque como hay una demanda principal, se impone la suspensión de todas las obras. Imaginen ese razonamiento por un minuto, señores. Imagínense que cualquiera puede joder la paciencia, discúlpeme la palabra, pero no me encuentro otra, pero imagínense que cualquiera puede joder una transacción comercial por el mero hecho de imponer una litis. Solo imagínense. Los jueces, por eso tenemos poder de apreciación, y nos obligan a evaluar la urgencia y el peligro cuando se somete una demanda en referimiento. Bien. Entonces, además de los casos de urgencia, están los deferimientos para cesar una turbación manifiestamente ilícita. ¿Cuál sería un caso de una turbación manifiestamente ilícita? Una ocupación arbitraria de una persona que sin tener ningún tipo de título o ocupa un terreno de la finca. O un desalojo hecho de manera arbitraria sin acudir ante el abogado del Estado. O el mismo caso que yo le decía de usted colocar un muro dentro de una calle que es una vía pública. Usted no puede utilizar la vía pública como su patio personal ni hacer esas modificaciones sin ser alcalde ni planificador urbano sin consultar estas situaciones.
Evidentemente que todas estas actuaciones que van más allá de la ley y pueden producir un perjuicio son objeto de una demanda en referimiento. Pero para ello ustedes tienen que enfocarse ya, no necesariamente en trabajar en la urgencia, sí, la urgencia es importante, sino reforzar la conducta antijurídica del agente infractor. Repito, para la procedencia y prosperidad de una demanda de referimiento fundada en hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita, se hace necesario que el abogado argumente y pruebe en el proceso la conducta antijurídica del agente infractor demandado en referimiento. ¿Alguna duda con respecto a esto último? Muy bien, entonces vamos con otro caso de referimiento preventivo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué ustedes creen que sería un referimiento preventivo? Lo noto tímidos. Adelante, Fauces. Magistrado, entiendo un referimiento preventivo cuando usted tiene la certeza de que se va a construir, por ejemplo, de que se va a construir una pared en un lindero suyo y usted ve que están todos los aprestos para hacerlo. Entonces yo puedo incoar un referimiento para como preventivo para que no se lleve a cabo esa pared. Oh, perfecto. Ahí nos colocamos no en el escenario donde algo se está construyendo, sino que esté pendiente de construirse. O pendiente de hacerse. ¿Cuál es la principal dificultad probatoria en un referimiento preventivo? ¿Quién me lo puede decir? Probar la posibilidad de ejecución, la especie del daño inminente. Exacto. En otras palabras, probar lo que no ha ocurrido. Lo que no ha ocurrido, sobre todo en ese tipo de cosas, porque si es en materia, qué sé yo, materia civil ordinaria, si es un embargo, bueno, ya hay un mandamiento de pago, tú me dices. Ya hay principios de ejecución. Que de hecho, ese es uno de los grandes argumentos que utiliza siempre la defensa, con lo que uno tiene que estar pendiente como juez, verificándolo. Por ejemplo, el inicio de trabajo de construcción dentro de un inmueble. Pero como los trabajos, por ejemplo, no han iniciado o le dieron una situación de inicio, dice, no, magistrado, vamos al inmueble. Y usted verá, se dará cuenta que esta demanda carece de objeto porque nosotros en ningún momento hemos hecho nada. Pero ¿qué es lo que hacen? Que retiran las máquinas, retiran la cuadrilla de trabajadores y solamente se ve el inmueble como que está, que no han hecho nada. Dice, mire, usted se da cuenta, magistrado, esta demanda de referimiento no tenemos porque la han puesto, pero cuando viene a ver nosotros dando la vuelta de ese descenso y continúan trabajando en ese inmueble. Entonces, evidentemente que ustedes tienen que recordarse que en materia de referimiento, y esto, ténganlo pendiente ustedes, por si a los jueces se les olvida, hay una amplia libertad probatoria. Correcto. Lo que significa que si ustedes ven algún tipo de actividad tendente a la realización de algo que puede convertirse en un daño inminente o en una turbación manifiestamente ilícita, grábenlo, documentenlo, tengan testigos. Pero sobre todo, el sentido común debe imponerse siempre en todos esos procesos. Dígame, Fauces. Magistrado, ¿por qué en la provincia de Santo Domingo, en el área civil, el 95% de los casos son inadmisibles de los referimientos? Eso es increíble, magistrado. Mire, no se ría, pero eso es increíble. El 95, el 90, el 95 de los casos son inadmisibles. Yo no. Eso es sorprendente. Bueno, yo no sé de dónde tengamos esa estadística para trabajar, pero tomémosla. Por un lado, yo le puedo decir que hay muchas razones para declarar inadmisible un proceso. Habría que ver hasta dónde el trabajo que se está haciendo el juez de los referimientos es un trabajo superficial o bajo a fondo.
Pero también hay que recordar que de la misma manera en como un procedimiento de referimiento puede ser declarado inadmisible, se trata de una sentencia que puede ser objeto de un recurso ante una instancia superior. Entonces, como puede ser objeto de un recurso ante una instancia superior, es altamente probable de que si el juez de primer grado hizo un trabajo deficiente al momento de declarar inadmisible, sea una decisión que ante el control jurisdiccional pueda ser revocada. No sé qué usted opina. ¿Satisfecho, Fauci, con la respuesta? Sí, magistrado. Ok. Entonces, lo del referimiento preventivo, quizá una de las mayores dudas que se dan es cómo uno puede estatuir frente a algo que no ha sucedido todavía. Ahí los poderes de apreciación del juez y las pruebas que puedan aportar las partes son esenciales. Y para ello yo les invito a que hagan uso de la más amplia libertad probatoria disponible. Sobre todo cuando ustedes vean que se están dando, encaminando los trabajos de una construcción, que se está encaminando los trabajos para proceder a desalojar a una persona de manera ilegal, etc. Bien, entonces, otro referimiento muy especial es un referimiento en caso de dificultad de ejecución. Ustedes saben muy bien que las decisiones judiciales tienen a veces una dificultad de ejecución porque a pesar de que se dicta una sentencia, no necesariamente la parte destinataria de la sentencia la acata. ¿Y qué ha dicho, dice la Constitución respecto de la función judicial? Que consiste en juzgar, pero también en hacer ejecutar lo juzgado. Bajo ese fundamento, entonces, se pueden someter demandas de referimiento en caso de dificultad de ejecución. Esto, por lo general, siempre van acompañadas de medidas combinatorias y, por ejemplo, la solicitud de imposición de astreinte para garantizar el cumplimiento de la decisión o en el caso de que se haya puesto un astreinte, una demanda en liquidación de astreinte. Pero lo más importante de este tipo de demandas de referimiento es que ustedes sepan que es uno de los perfectos ejemplos que no se funda en la provisionalidad. Lo que se estatuye ahí tiene un carácter definitivo. ¿Por qué? Porque ahí lo que estamos es meramente reforzando lo que ya se decidió por una sentencia de fondo. ¿Alguna duda con respecto a este punto? Dígame, Elvis. Sí, sí, magistrado. En esa misma tesitura de la liquidación de astreinte, una pregunta que va relacionada a lo que usted decía. ¿Qué opinión le merece el tema de que luego de que la persona cumple o se le da cumplimiento a una sentencia que es solicitada ante el juez de los referimientos para que se haga cumplir, luego de que se cumple, no se pueda liquidar el astreinte? ¿Cómo? ¿Por qué no se podría liquidar? Existe un criterio reciente, ya lo he hecho en varios criterios, que en síntesis es, luego de que desaparece la causa por la cual se impone un astreinte, sí, la persona que ha sido beneficiada, bueno, no beneficiada, sino que la persona quien ha hecho que se condene a otra en astreinte, cuando va a liquidarlo, el juez le dice, mire, ya la causa por la cual se impuso el astreinte desapareció. El astreinte no tiene un fin resarcitorio ni para hacerse para hacerte enriquecer, sino puramente combinatorio. Si se cumplió la causa por la cual se interpuso el astreinte, entonces ya yo no tengo por qué liquidarlo. ¿Puedo hablar con franqueza? ¿Puedo responder con franqueza eso? Bueno, sí, como usted entienda. Eso es pendejismo jurídico, y lo hablo desde el foro judicial. Le voy a explicar por qué yo considero que eso es pendejismo jurídico. Sí, si el que tiene la obra, ustedes antes han trabajado una obra que se llama De los astreintes y otros escritos de Luciano Pichardo, muy buena, por cierto. ¿Han podido trabajar esa obra? No, bien.
Uno de los principales puntos conceptuales de las 30 es que es una medida llamada a constreñir, a vencer la inercia de alguien que tiene una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Correcto. Creo que más específicamente una obligación positiva. Es decir, estás obligado a dar algo, estás obligado a hacer algo y tú decides no cumplirlo, entonces te colocamos unas 30. ¿Y qué es unas 30? Es una sanción de carácter pecuniario a tu conducta. Entonces, la parte que ha sido la dificultad conceptual de las 30 con implicaciones prácticas es cuando se dice de manera sentenciosa que las 30 no es una demanda en daños y perjuicios. No tiene un carácter resarcitorio. Entonces, eso quizás se dice para que cuando se vaya a hacer una evaluación de la liquidación de las 30, el juez que vaya a liquidar, así lo dice la legislación, tiene la potestad de reducirlo o hasta de eximir su cumplimiento. Pero para hacer uso de esa potestad, tiene que hacer un uso racional de esa potestad. ¿Cómo así racional? Bueno, por ejemplo, si es un astreinte de 1,000 pesos diarios y la razón por la que tú te retrasaste en el cumplimiento es que coincidió que te dio COVID y que tuviste muchísimo tiempo interno en una clínica y que cuando viniste a despertar o cuando viniste a poder recuperarte ya habían pasado 60 días y eso te impidió darle un cumplimiento fiel a la decisión y tú puedes probarlo en un tribunal, tú no puedes ir con una lógica de cuenta de ahorro, diciendo, ah, bueno, ya tú tienes esta mora y por lo tanto paga esto. Ahí hay que ser humano. Eso por un lado. Ahora, el miedo a convertirlo en una opción resarcitoria, el tener una actitud conservadora, ha llevado a que las 30 pierda su esencia. ¿Y por qué digo que pierda su esencia? Porque vamos a ver, por ejemplo, el tratamiento que le dio el Tribunal Constitucional en un principio a las 30. No sé si usted, a eso usted también se refería. No sé si conozca las primeras decisiones de las 30 que dio el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo que cuando se, como las 30, no tiene un carácter de índole resarcitorio para la parte que lo solicita, crearon una figura medio extraña que se llamaba el beneficio indirecto, que era que cuando usted solicitaba un astreinte, dejaba la liquidación y el cumplimiento de la sentencia a una institución sin fines de lucro. Entonces ustedes tenían a jueces civiles dando vuelta como una gallina sin cabeza, buscando instituciones como el Cuerpo de los Bomberos, el Orfelinato, eso, etc. Todo el mundo menos la parte adversa del proceso. Es decir, la parte más interesada en que tú le des el cumplimiento a tu obligación principal. ¿Qué forzaba esto? Que, por ejemplo, si tú ponías el Cuerpo de Bomberos, lo primero que estaban sin idea de cómo beneficiarse de ese astreinte era el Cuerpo de Bomberos. Correcto. Y lo segundo es que tú forzabas a que en los procesos hubiese un tercero, sea en intervención voluntaria o en intervención forzosa, con un claro interés de que la otra parte deje de cumplir por un tiempo determinado para que así tenga una cuenta de ahorro. Y esto, en vez de convertirse en un pleito de dos personas, se vuelve un pleito de tres. O sea, dése cuenta de las implicaciones prácticas de ustedes dedicarse a la alquimia, como lo hace constantemente el Tribunal Constitucional. Ese criterio fue tan disparatoso que tuvieron que ellos mismos darle para atrás su propio criterio diciendo, espérense, eso es solamente en materia constitucional, en materia civil. Pero eso no fue lo que dijeron en la primera decisión. O sea, eso no fue el razonamiento utilizado. Pero, ¿por qué yo te hago todo este preámbulo, si se quiere? Es diciendo que cuando se trata de un astreinte, es verdad, lo que tú quieres es que una persona cumpla con una obligación. Y con una obligación, por ejemplo, indicada en una decisión judicial. Y si esa persona cumple voluntariamente, no hay que hablar de astreinte. Si se dilata en el cumplimiento de la obligación, pero su dilación viene por una excusa o por una razón justificada, no hay necesidad de cobrarle la totalidad de lo que viene en un astreinte, en una liquidación. Pero si la idea detrás de esto es decir que la gente puede coger de relajo el sistema de justicia, entonces tú le estás restando efectividad a las 30, que ese sería el colmo de los colmos. Porque ¿qué es las 30? Las 30 es
una figura que tú la colocas al lado de una decisión judicial o al lado de una obligación de hacer para que tú tomes en serio tus obligaciones. Entonces, una actitud extremadamente conservadora, para no devolver a usar el término pendejismo jurídico, forza a que la frente pierda su razón de ser en nuestro ordenamiento jurídico. Porque qué mejor forma de garantizar el cumplimiento de una obligación que dando un ejemplo vía liquidación de frente. Desde que ustedes vean a una gente que por dilatarse en un cumplimiento de una obligación tenga que pagar 10 millones de pesos de adtrente, la gente deja de inventar. ¿Usted me entiende más o menos el razonamiento de lo que le estoy diciendo? Se fue. Sí, sí, le estoy escuchando, le estoy escuchando. Lo que le quiero decir es, tenemos que ver la cosa, digamos, razonablemente. No hay necesidad, no en todos los casos opera una operación matemática de liquidación de adtrente, pero no podemos premiar las conductas desafiantes al derecho cuando se le está diciendo que cumple instrucciones específicas y no lo hace. Porque ya cuando estamos a la altura de dificultades de una ejecución, ya no estamos discutiendo derecho, el derecho se discutió. Estamos discutiendo bajo qué condiciones tú quieres ejecutarlo, si por la buena o por la mala. ¿Me siguen los demás? ¿Tienen alguna objeción con este punto particular de vista? Por mi parte, ninguna. Okay. Gracias por la aclaración. Muy bien. Ok, entonces aquí vamos a discutir otro tema. ¿Se han hallado larga y cansona la clase, señor? Dígame, Fiola. No. Profesor, usted saltó uno de los referimientos. Ah, el referimiento contractual. Sí, realmente eso yo nunca lo... quisiera que usted nos hable un poco de ese referimiento. Sí, lo que pasa con el referimiento contractual es que es una modalidad especial de referimiento que no necesariamente se está tomando en consideración en nuestro derecho. Es más o menos la idea de la posibilidad de colocar dentro de cláusulas contractuales la posibilidad de dirimir conflictos por vía de la demanda de referimiento. Me sigue por esa parte. Por ejemplo, eso se ve en contratos de arrendamiento, de leasing, se ve en contratos especiales que hacen algunas compañías, que es no tanto para las dificultades de los conflictos, sino, por ejemplo, para cuando tengan algún tipo de dificultades en la ejecución de las cláusulas contractuales. Eso ustedes lo van a ver constantemente en lo que son los contratos de adhesión. ¿Por qué lo van a ver con los contratos de adhesión? Porque normalmente quien hace estas cláusulas quiere garantizar tener toda la de ganar en un proceso judicial. De ahí es que surge principalmente lo que es el referimiento judicial, el referimiento contractual, perdón. El debate detrás del referimiento contractual es hasta dónde nosotros podríamos hacer una especie de prórroga material de la competencia. Es decir, hasta dónde pudiese, por el hecho de que las partes consintieron apoderar al juez de los referimientos para cualquier tipo de disputa contractual, admitir que el juez de los referimientos tiene poderes para dirimir asuntos dentro de ese contrato. ¿Qué opina usted sobre esa última parte? Bueno, y me gusta porque esa parte yo la volé para ver si estaban atendiendo. Ahí lo que realmente, profesor, hay que pensar si la parte como tal pueden modificar, ¿verdad?, el código de procedimiento y vamos a decir, y darle poder al juez de referimiento para dilucidar algunos casos contractuales. Bueno, yo respondería, depende de lo que se vaya a discutir. Si lo que se va a discutir no colida ni con el fondo ni la contestación del diferendo, puede perfectamente hacerse. Pero lo que tiene que ver con la esencia misma del contrato, la validez del contrato, estimo yo que eso no puede caer dentro de la competencia de los jueces de los referimientos. O más específicamente, no debe caer en los poderes del juez de los referimientos.
No sé si ustedes entienden la diferencia entre las competencias y los poderes, que es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en materia de referimiento. Muchísimas veces nos someten excepciones de incompetencia, y el fundamento de la excepción de incompetencia es que dicen que lo que está solicitando al tribunal trasciende a los poderes del juez de los referimientos y realmente son petitorios de fondo. Entonces, ¿cuál es el problema detrás de esto? Que como ustedes bien conocen la incompetencia como figura, ¿cuál es la principal? Cuando un juez se declara incompetente, ¿qué debe hacer automáticamente? Debe reenviar el proceso al tribunal competente. Al tribunal competente. ¿Y cuál es el tribunal competente? Bueno, eso va a depender, ¿verdad? Va a depender del caso que se esté conociendo. Sí, pero recuérdense, estamos apoderados desde una demanda en referimiento. Y por lo general, el tribunal competente, tanto material como territorialmente, va a ser el mismo juez de fondo que va a conocer de esa demanda en los referimientos. Por ende, no es un tema de competencia. Primero, por el hecho de que de lo que te están apoderando es un referimiento. Y de por sí, el Tribunal de Tierra tiene competencia para conocer de demanda de referimiento. Distinto es el caso de si, por ejemplo, te apoderan de un referimiento por un asunto laboral o por un asunto civil. Si te apoderan por un asunto de un referimiento y el referimiento es de en suspensión de venta en pública subasta, tú perfectamente puedes decir, no somos competentes de esta demanda de referimiento y la remitimos ante la Cámara Civil correspondiente que esté conociendo de esa venta en pública subasta. ¿Siguen ahí? Pero si lo que te están diciendo es una demanda de referimiento tendente a cancelación de certificado de título, ¿se puede argumentar la incompetencia del tribunal? Diría que no, porque de todas formas es el mismo tribunal que es el competente para conocer la demanda. Y no solamente eso, sino que aunque lo que te está pidiendo excede a los poderes del juez de los referimientos, te está apoderando como juez de los referimientos. Entonces, ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan esto. Aquí no procede que ustedes sometan la excepción de incompetencia, sino que soliciten en cuanto al fondo el rechazo de la demanda de referimiento. ¿Por qué? Porque si el juez de los referimientos considera que no hay urgencia o que lo que le han solicitado no tiene un carácter de provisionalidad, sino un carácter definitivo, no debe declararse incompetente y lo que debe es rechazar la demanda. Solo debe de declararse incompetente cuando el caso es competencia de otro juez de los referimientos. Dígame, Fausis. ¿Y la inadmisibilidad, magistrado? ¿No se puede incoar en ese caso? Es que para que sea inadmisible, tendríamos entonces que decir, ¿inadmisible por qué? Porque puede tener calidad. Puede sí, tener pero interés. La forma que dice el artículo 28 de la ley 108, yo sí. No, pero que el artículo 28 habla de la litis sobre el derecho registrado. Eso no se traduce una inadmisibilidad de referimiento. Lo que uno puede sencillamente decir que como el referimiento tiene una naturaleza sumaria y lo que te están pidiendo no es sumario, eso solamente tú lo evalúas examinando las pretensiones al fondo. Y como eso solamente tú lo puedes evaluar examinando las pretensiones al fondo, lo ideal es sencillamente, en cuanto al fondo, solicitar el rechazo de la demanda. ¿Sigue ahí? Gracias, sí. ¿Están conformes o sienten que la posición puede ser objeto de Porque recuerden, señores, estamos hablando de un tema que no, nadie tiene la verdad absoluta, nadie tiene la palabra de Dios. Sí, porque, bueno. En el caso de los referimientos, como en asunto, ¿verdad?, inmobiliario, lógicamente que usted tiene toda la razón. Ahora, en referimiento ya ordinario se dan muchísimos casos que lógicamente el juez se pueden plantear, ¿verdad?, La incompetencia, pero en el sí, caso... Pero recuerde, vámonos para... Esto opera igualito para un civil. Una demanda de referimiento en materia civil somete la incompetencia. ¿Cuál es el tribunal competente para conocer de esa demanda en referimiento? Perdón, profesor. Piense en una demanda de referimiento en materia civil, como es su argumento. Piense usted mismo en una demanda en referimiento en materia civil.
Ya, lo tiene. O sea, entonces, esa demanda de referimiento, supóngase que es una demanda de referimiento tendente a el cobro de un pagaré. ¿Me sigue? Sí. Ok. Entonces, la contraparte dice, magistrado, lo que está pidiendo la parte demandante excede los poderes del juez de los referimientos, por lo tanto, vamos a solicitar una excepción de incompetencia y que se decline, pero ¿se decline a cuál tribunal? Hay que decidir. Sí, pero ¿a cuál tribunal se decline? ¿Ahí procedería una excepción de incompetencia en ese escenario? No, es que no. Porque sigue siendo el tribunal competente para conocer la demanda de los referimientos. Sigue ahora bien. Civil. Exacto. Pero en cuanto al fondo, lo que le están solicitando excede de los poderes del juez de los referimientos y por ende debe ser rechazada la demanda. ¿Entienden ya de dónde hay que saber diferenciar entre competencia del juez de los referimientos y poderes del juez de los referimientos? De acuerdo, magistrado. ¿Están conformes? Podemos seguir dando ejemplo con todo esto. De acuerdo. Bien. Entonces, el procedimiento del referimiento en materia inmobiliaria, este es el procedimiento pautado en el anterior reglamento y más adelante vamos a ver cuáles son los aportes que hace la nueva resolución. Pero, por lo general, el procedimiento de materia de referimiento tiene un copy-paste de muchas de las cuestiones que nosotros conocemos en materia civil. Se habla de un día habitual de los referimientos. Eso va a depender mucho del tribunal que uno vaya. Algunos tribunales tienen un día habitual de los referimientos, otros sencillamente lo fijan a la mayor brevedad posible. Ahí yo les sugeriría, señores, a los que vayan a litigar, conozcan el tribunal donde ustedes vayan a litigar antes de ustedes meterse de lleno en. Por ejemplo, si van al Tribunal de Tierra de María Trinidad Sánchez, el mío, averiguarán que no hay un día habitual de los referimientos. Lo que tenemos es que tratamos de fijarla a la mayor brevedad posible, respetando el plazo de ley y acomodándole a las condiciones que ustedes tengan como parte demandante. Pero eso no sucede en todos los tribunales. En otros se considera que la mejor forma de hacerlo es vía un día habitual de los referimientos. Lo cual pierde mucho sentido en materia de referimiento inmobiliario, porque como veremos en el paso 3, hay una división entre audiencia de prueba y audiencia de fondo. Correcto. ¿Alguna duda respecto a lo del día habitual? Dígame, Stioler. Bueno, una pregunta. ¿El tribunal no debe de tener un día fijo, o por ley no debe de declarar un día fijo para conocer los referimientos? No, eso es más un tema indicativo para las partes. Eso es un tema de manejo de logística interna de los tribunales. Ok, o sea que hay que investigar entonces con los tribunales porque, por lo que veo, primero se deposita la demanda y luego se solicita la fijación de audiencia. Correctamente, y entonces como de todas formas hay que solicitar fijación de audiencia, sencillamente esa es una situación donde lo que se verifica es darle el plazo más que oscile entre lo más breve posible y que ustedes puedan darle cumplimiento a sus obligaciones del debido proceso. Porque, por ejemplo, si ustedes van mañana al tribunal para que le fijen pasado mañana, se puede fijar la audiencia, pero ¿qué ustedes van a violar? El plazo de un día franco, por ejemplo. Sin embargo, al igual que en materia civil ordinaria, pueden darse los casos especiales de referimiento que requieran que sean de hora a hora. Para eso se tiene que proveer de un auto especial dictado por la presidencia del tribunal, en donde verificando la necesidad de que se conozca con carácter de urgencia se puede hacer. Pero se supone que esto se hace de manera motivada. Por lo general, en materia inmobiliaria casi nunca hay prisa, porque los inmuebles no se van para parte. La notificación debe hacerse por acto de alguacil. No tengo que mencionarle el tema actual que tenemos con que deben ser alguaciles de la jurisdicción inmobiliaria. Ya incluso me quedé sorprendido en estos últimos días que me mostraron de que hay decisiones disciplinarias tomadas con alguaciles que notifican en la jurisdicción inmobiliaria sin ser de la jurisdicción inmobiliaria, así como también alguaciles de la jurisdicción inmobiliaria que notifican fuera de la jurisdicción inmobiliaria. Eso ha sido todo un berenjenal provocado tanto por las disposiciones de la ley
como la interpretación que le dio el Tribunal Constitucional a esa disposición, que le adicionó un impedimento que no tenía legalmente los alguaciles de tierra, pero dura lex, sed lex, supongo. Entonces, para todo eso se tiene que tomar en cuenta un día franco. ¿Alguna duda respecto de esto también, señor? Muy bien, ahí está todo claro, magistrado. Muy bien. El paso 3 es el paso más extraño y le voy a explicar por qué. Ustedes saben que en materia inmobiliaria siempre hay dos fases, una audiencia de prueba y una audiencia de fondo. Que me gusta más decirle fase de prueba y fase de fondo, porque quien lee la ley parecería que llega a la conclusión de que siempre van a ser dos audiencias sí o sí. Pero el que se dedica a la práctica judicial inmobiliaria puede dar fe y testimonio de que casi nunca se conocen dos audiencias. En la misma primera audiencia. 7 y 8. Y mucho más. Porque, por ejemplo, nadie puede tomar en consideración la medida que se puede solicitar. Magistrado, hay documentación adicional que queremos aportar. Magistrado, hay un testigo que está fuera del país, pero es necesario que se escuche. Magistrado, la persona tiene 90 años y no ha podido venir. Necesitamos que nos dé la oportunidad de que venga. La persona se enfermó de COVID, tenemos otra audiencia. Magistrado, en vista de lo que han declarado, queremos hacer un levantamiento parcelario. Magistrado, en vista del levantamiento parcelario, hemos querido solicitar un historial parcelario. Magistrado, en vista del historial parcelario, quiero que nos dé una oportunidad para que nos haga nos dé la oportunidad de hacer intervenir forzosamente una serie de personas que también podrían involucrarse en este caso. Magistrado, una prueba caligráfica. Exacto, prueba caligráfica, todo. Eso puede extenderse. Por ende, primero tenemos que nosotros revisando nuestra práctica en los tribunales, y eso es todo, eso incluye jueces, para ver si podemos reducir la cantidad de audiencias que pueden conocerse un proceso, porque lo que la chava y viene, ese proceso puede durar una década en el tribunal. Pero por otro lado, eso refleja que más que audiencias son fases, ¿correcto? Hay una fase de prueba que puede llevar 15 audiencias, y una fase de fondo que se supone que no debe tomar ni de una a dos audiencias, no debe ser más de ahí. Correcto. Entonces, el artículo 75 del otrora reglamento de los tribunales plantea que entre una audiencia y la otra no podrán transcurrir más de 5 días. Bien, en la práctica, ¿qué normalmente sucede? Que si ambas partes están de acuerdo, pueden conocer ambas fases el mismo día. Creo que respecto a este punto no hay discusión con ningún juez de jurisdicción inmobiliaria, pero puede haber algo. Bien, entonces, luego de que las partes discuten el referimiento, les recuerdo que hay un tema probatorio donde ustedes tienen la más amplia libertad probatoria, no están atados a la regla de la prueba tasada. Lo que sí es que tiene que buscar la forma siempre de garantizar que la contraparte tenga conocimiento anticipado de la prueba. Yo les diría, si un legajo de prueba se encuentra en un expediente que también está en el tribunal, identifíquenlo y hagan contar eso vía certificación, porque quedaría en manos del mismo tribunal tratar de procurar esa pieza, por lo menos si ustedes la tienen en fotocopia. Una vez se concluye con esto, evidentemente que la decisión debe ser dictada en un plazo no mayor de 15 días. Cuestiones a tomar en consideración sobre la ordenanza de referimiento, que es una decisión provisional, no debe prejuzgar el fondo. El contenido de la ordenanza es cumpliendo con la redacción del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, aunque yo soy de opinión que las ordenanzas deben hacerse de manera más sencilla, porque no deben caer dentro del engranaje burocrático en el que queremos colocar toda la sentencia. Si queremos que esa vaina salga rápido para afuera, vamos a hacerla más sencilla, y es lo que trato de hacer con mis decisiones. Es una decisión ejecutoria, no obstante cualquier recurso, es decir, que aunque no se diga en la decisión, implícitamente se está frente a una decisión ejecutoria, y por supuesto, no debe resolver el fondo del derecho. Entonces, ¿qué papel debe asumir el juez de los referimientos en materia inmobiliaria? Activo, yo diría, pero sin caer en activismo. O sea, activo, pero que no rompa con la independencia y la imparcialidad. Bien, es muy peligroso asumir un papel activo para enmendarle la plana a la parte que no está haciendo bien su trabajo en audiencia.
Se supone que si usted sabe derecho, se pone una toga, se pone birrete, se pone corbata, se pone camisa y postula en un tribunal, es porque usted conoce los elementos básicos del derecho. Que muchísimas veces sucede que cuestiones necesarias el tribunal tiene que verificarlo. Y siempre hay una tendencia detrás de los jueces neoconstitucionalistas a tratar de determinar o averiguar la verdad. Y ese papel lo puede tener, por ejemplo, cuando comparezca la parte al momento de interrogarla, que el juez le puede hacer preguntas, y lo mismo con el testigo. El juez incluso puede, de oficio, ordenar un descenso inmediato al inmueble. Pero, por supuesto, todo esto a los fines de edificar al tribunal, no de ayudar a una parte. ¿Alguna duda con este punto? Se me están cansando. Bueno, es que estamos cansados, profesor. Lo que pasa es que regularmente mantenemos los micrófonos apagados. Ruidos. Claro. A mí me gusta mucho más dar esta clase presencial, porque tengo la oportunidad de interactuar. Porque lo que pasa es que usted, profesor, realmente ha hecho la dinámica diferente. Entre la pregunta al final, aunque permiten intervenir, pero usted el que... A mí no me gusta hacerlo así, como dejar todo al final, porque... Como estamos en la virtualidad y ahora mismo ustedes tienen la cámara apagada, no digo que lo están haciendo ahora, siempre existe la posibilidad de dejar la clase en un segundo plano. Y yo trabajo mucho con el feedback, sabiendo que estoy, por ejemplo, interactuando directamente con el estudiante para fines de saber de que lo que estoy diciendo no caiga en palabra vacía. Porque, por ejemplo, si fuese una conferencia, un soliloquio no es nada. Pero me gusta mucho siempre tener esa interacción con el participante, porque incluso con las interacciones, sobre todo cuando tienen una actitud desafiante, eso es un privilegio. ¿Por qué un privilegio? Porque te permite crecer, te permite tener la oportunidad de decir, wow, mira, yo soy el docente, pero no sabía esto. Pues, o sea, pero todo esto requiere, por supuesto, un baño de humildad. Entonces, el papel que debe asumir el juez de los referimientos en materia inmobiliaria, como vuelvo y les repito, un papel activo, pero sin caer en activismo, sin romper con la imparcialidad, sin romper con la independencia, sin romper con la integridad y sin romper con la prudencia. Entonces, puede tener un papel activo en el manejo de las pruebas, en el ordenar medidas, puede incluso ordenarla de oficio. Y nada, a veces es lo mejor. Entonces, ¿cuáles son los casos principales que se pueden conocer de referimiento? Hay referimientos que son, por ejemplo, para el nombramiento de un secuestrario o de un administrador judicial. Hay referimientos para paralización de los trabajos del inmueble en litis. Hay referimientos para autorizar a cosechar un inmueble en litis. Hay referimientos en suspender desalojo, referimientos de conflicto de condominio, etc. Eso resta la imaginación de ustedes. Entonces, para cerrar esta clase, quería dar lo que serían los aportes que da el nuevo reglamento 2022 respecto al referimiento inmobiliario. Respecto a la necesidad de una instancia principal, el artículo 181, vean cómo redefine el referimiento como un mecanismo procesal mediante el cual se conocen medidas provisionales para tutelar derechos reales inmobiliarios registrados, sobre la base indicada por la ley. Entonces, vean cuando dicen: en caso de que se presente una situación vinculada a un inmueble registrado que dé lugar al apoderamiento del juez de los referimientos y no exista una instancia principal en curso, los tribunales de jurisdicción inmobiliaria pueden admitirlo de acuerdo con el derecho común, siguiendo el procedimiento establecido por la ley y en este reglamento. Esa fue, no quiero darme bombo, pero esa partecita del reglamento, yo participé en la redacción e insistí en clavarle esa partecita de que sea admitido de acuerdo con el derecho común, precisamente porque como el referimiento lo estamos tomando como un copy-paste del derecho común, vamos a ver qué tratamiento le damos en el derecho común y en base a ese tratamiento que le damos en el derecho común, apliquémoslo en materia inmobiliaria. Dígame, Joan. Profesor, qué bueno que usted participó entonces en la redacción del reglamento. Ahora le pregunto yo a usted, ¿verdad? ¿Y ustedes no pensaron en la posibilidad de que lo que diga el reglamento no tiene carácter obligatorio frente a aquellos jueces, verdad, que se resisten al referimiento fuera de instancia, sobre todo porque de acuerdo a la fuente del derecho, los reglamentos vendrían cayendo como en un tercer lugar? No, claro, esa posibilidad existe. Y realmente
Dice, yo creo que era Juan Jacobo Rousseau que decía que el hombre que puede caminar y no quiere caminar, y el hombre que quiere caminar pero tiene una silla de ruedas, ambos van a llegar al mismo sitio. Es decir, que lo más difícil es usted querer un cambio frente a una persona con resistencia al cambio. Pero vuelvo y le digo, esto yo no lo aplico dentro de... Primero, no me gusta hablarlo solamente dentro del argumento de autoridad. El argumento de autoridad es válido, es decir, bueno, porque la ley lo dice. Tampoco me gusta apelar al tema de que porque la mayoría lo dice, o sea, la mayoría es juez. Yo siento como que el argumento esencial con el que esto podemos trabajarlo es, ¿cuál es el escenario racional en el cual sea estrictamente necesario exigir en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, que haya una demanda principal para sustentar la demanda de referimiento? Cuando el referimiento lo tomamos como copy-paste de la materia civil, y en la materia civil no se exige. No tiene sentido. Si frente a eso se tiene como contraargumento de que lo que está dicho en la ley, que en ninguna parte lo prohíbe expresamente, hay que interpretarlo de manera restrictiva, cerrando el principio de proacciones para las partes, ¿cómo yo lucho con eso? Eso es como ustedes luchan con un juez al que le llevan un imputado 60 horas después de haber sido arrestado, y aún así considera el arresto válido. O sea, yo no puedo luchar contra eso. Ahora, bueno, pero quizás no se hacía más fácil o menos conflictivo el hecho de modificar la ley. Dicho sea de paso, yo estoy de acuerdo que el referimiento fuera de instancia. Y yo estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo que la ley hay que modificarla. Pero ¿cuál es el problema del paso legislativo para dar soluciones? Que en lo que el hacha va y viene, tenemos necesidades prácticas imperiosas que tenemos que trabajar. Correcto. O sea, le estoy diciendo técnica legislativa deficiente. Técnica legislativa deficiente. Y le da una realidad. Esos pasos en materia civil, la materia civil ordinaria tiene técnica legislativa deficiente. Cuando, por ejemplo, ustedes le hablan de prueba literal en materia civil, ¿cuáles son las pruebas literales? Son dos nada más. Actos auténticos y actos bajo firma privada. Son las únicas dos pruebas. Y sin embargo, los tribunales civiles, al momento de fallar cobro de pesos, pueden condenar al pago de una suma de dinero en base a un pagaré simple. Y yo les digo algo, el pagaré simple es un acto auténtico. Y en base a una factura, magistrado, también. Exacto, pero aquí yo quiero preguntarle, ¿el pagaré simple es un acto auténtico? No, claro que no. ¿El pagaré simple es un acto bajo firma privada? No. Entonces, ¿bajo cuál fundamento lo están haciendo? Ah, sencillamente que la sociedad ha evolucionado y han ido enderezando el criterio de acuerdo a las necesidades actuales de la sociedad. Y el referimiento fue objeto de una evolución hace 50 años. Bueno, pero el positivismo es una especie de interpretación y hay que respetarlo posiblemente a quien, ¿verdad? Sí, por eso vuelvo y le digo. Sí, pero hay un tema. Yo le voy a recomendar eso porque ya yo veo que Joan es ávido en el tema de teoría general del derecho. Y eso, bueno, hay un muy buen texto que les recomiendo de Atienza que se llama ¿Cómo desenmascarar un formalista? Me encanta. ¿Sabe por qué? ¿Cómo desenmascarar un formalista? ¿Sabe por qué me encanta ese texto? Porque concluye diciendo, revísale todo lo que decide. Revísale todo lo que piensa. Te darás cuenta que el formalista es formalista hasta que le conviene dejar de ser formalista. Cuando tenga que apartarse del formalismo para ajustar su criterio, ustedes lo verán. Nadie es eminentemente formalista en esta vaina. Se lo puedo eso garantizar con la salud de mis hijos. Entonces, no con eso estamos diciendo que tenemos que renunciar al formalismo jurídico. No. Yo lo que estoy diciendo es, combíname lo tipo Max Weber con una racionalidad formal. Explícame más allá de la forma cuál es el fundamento por el cual tenemos que decir que en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, la demanda de referimiento requiere que tenga un cascarón de una demanda principal, cuando en muchos casos evidentemente no es necesario. El que te está pegando blo en una vía pública que te está impidiendo el acceso a tu propiedad, ¿de qué diablo tú lo vas a demandar en el litigio principal? Eso es. O sea, al final del día, y es con lo que yo quiero que ustedes trabajen como abogados siempre, que la principal fuente del derecho es el sentido común, eso que está entre los dos oídos. Explíqueme racionalmente, en un caso así, ¿por qué es necesaria una demanda principal? Entonces,
Evidentemente que una posición positivista es una posición cómoda para fallar casos, pero no necesariamente es la posición adecuada. Y yo no la llamaría positivismo, yo la llamaría formalista, porque se ha confundido formalismo con positivismo como si fuera lo mismo. Correcto. Entonces, otro de los grandes aportes de la... Aquí permanece el plazo para la citación de un día franco, pero le agregan, vean cómo el reglamento trata de enderezar una ley defectuosa. No plantea el reglamento el caso de extrema urgencia. El caso de extrema urgencia, entonces, tiene que trabajarse bajo las prescripciones del artículo 102 de la ley 834. Correcto. Entonces, ahí el formalismo se cae de la mata. Porque cuando usted necesita que el referimiento sea de hora a hora, ¿qué usted le va a decir? Que eso no existe en materia inmobiliaria. Entonces, es un tema. Ojo, no estoy atacando que Joan, me encantó tu posición. Lo que estoy haciendo es como una especie de falacia de hombre de paja, chocando contra el argumento, porque sé que ni siquiera es el argumento planteado por usted. Es lo que usted ha tenido que experimentar en la práctica por la resistencia que a veces tenemos con las distintas autoridades administrativas y jurisdiccionales de entender la dimensión material del derecho. ¿Correcto? No, claro que no, profesor. Usted decía algo importante ahorita. Usted decía, a mí me gusta interactuar porque de una manera... Claro, al 100%. A veces yo estoy conteste con el referimiento fuera de instancia en materia inmobiliaria, pero yo lo que soy es abogado litigante, me gusta escuchar la campana, darle lado a lado y verificar, o sea, cómo tú... Y debo fortalecer decir tu criterio, porque más allá de cuando tú le planteas algo que aunque tú estés de acuerdo, la idea es fortalecer el criterio. Y eso es el derecho. El derecho se trata de aprender. Y como me canto, me lloro. En alguna o en otra instancia, yo he sabido rechazarlo por la no existencia de una demanda principal, pero ¿cuál es el argumento que brindo? No es la no existencia de una demanda principal, sino que tu demanda de referimiento me estás pidiendo algo que es provisional, pero me lo estás dejando con el carácter indeterminado. No, claro. El ejemplo del secuestrario judicial sin una demanda principal, un secuestrario judicial a tanto que... O una suspensión de una construcción. Vamos a suspender la construcción sin la existencia de un litigio. Vamos a suspender la construcción hasta tanto que. O sea, si el hasta tanto que se queda en punto suspensivo y tú no me puedes decir, evidentemente, que tú me estás condenando a la demanda de referimiento a que yo te la rechace. ¿Por qué? Porque me la estás condenando a que tú me digas, bueno, pero yo no puedo dejar esta situación en un limbo jurídico. Porque lo que yo quiero tratar de evitar en el referimiento es causar un mayor daño que el que se produce si te fallo en contra. No sé si se entiende lo que planteamos en este sentido. Entonces, otro gran aporte de la audiencia para el referimiento, lo dijimos explícitamente, pero entiendo que esto es más verbigracia. O sea, es algo que se puede hacer aún sin conocer este reglamento, y es que el referimiento se conoce cuando existe acuerdo de partes en una sola audiencia en la que se somete la prueba si se concluye el fondo, salvo lo que sea especificado por la ley o cuando el juez le tiene el necesario, debiendo celebrarse la nueva audiencia dentro de un plazo no mayor de 5 días. Evidentemente que con estas disposiciones, ustedes tienen la posibilidad de hacer lo que pueden hacer en todo momento. Si, por ejemplo, ambas partes entienden que pueden irse directamente al fondo, pueden hacer todo eso en una misma audiencia, dividiendo la fase de prueba y dividiendo la fase de fondo. Entonces, señores, siendo las 8:50 del 6 de diciembre del año 2022, hasta aquí he llegado con mi presente clase de referimiento, y si tienen alguna pregunta, esta es la oportunidad. El escenario de usted tiene la palabra. Nada. Profesor, más bien yo personalmente quiero darle las gracias por su forma de dar la clase, porque realmente la clase, así cuando uno participa, como que se siente mejor y se aprende más. Bueno, la idea es que esto también se ve más eficiente, porque así ustedes la duda la van resolviendo en el camino. Entonces, así eso no se queda para lo último, no volvemos hacia atrás. Dígame.
Sí, magistrado, tengo una duda. Okay. Digamos que yo interpongo una litis sobre derechos registrados, dando la nulidad de una hipoteca judicial definitiva. La nulidad de una hipoteca judicial definitiva. Sí. De la inscripción, usted dice. De la inscripción. Ok. Entonces, ¿es viable yo ir donde un juez de referimiento solicitándole que esa misma hipoteca judicial que ya es definitiva me la convierta a una provisional? Es que está muy difícil porque realmente ya ahí estamos desnaturalizando lo que se pretende hacer con una demanda de referimiento. Porque no es lo mismo, es como por ejemplo solicitar referimiento. Para mí eso sería el equivalente a que con una nulidad de sentencia, una demanda de nulidad de sentencia de adjudicación, se somete el referimiento que se devuelva al inmueble hasta el momento de la venta. Porque lo que sucede es que si ya se convirtió en definitiva es porque ha operado un acto que la ha convertido en definitiva. ¿Yo qué le puedo decir? Con la existencia de la litis que le preceda a cualquier ejecución inmobiliaria, el que vaya a ejecutar por efecto de esa hipoteca legal definitiva, por ejemplo, un embargo inmobiliario, no puede luego hacerse el caprino desentendido por la existencia de esa litis. No sé si usted me entiende. Sí, yo sí, no, claro. no lo veo del todo posible, pero habría que ver el escenario. Sobre todo considerando que convertirla de definitiva a provisional, para mí eso excede a los poderes de los referimientos. Pero habría que ver. Okay. Fauci, tenía la mano levantada, dígame Fauci. Sí, magistrado, para Elvis, es que para después que hay una hipoteca definitiva, tú tienes que obligatoriamente tocar el fondo. Pero una pregunta, magistrado. Por ejemplo, yo le solicito al registrador de títulos de X lugar, por ejemplo, de Higüey, que me quite una hipoteca en base a una orden judicial que tiene ya 4 años. Ok. Él me lo rechaza. Ok. ¿Puedo ir al juez de los referimientos? Debe serlo de manera principal. Esa es una, el tema de las inscripciones, por ejemplo, sobre todo una en vista de una hipoteca, es que usted debe solicitarlo. Hay dos formas de hacerlo. Una forma sería administrativa, pero para ello usted tendría que contar con el consentimiento de la persona que mandó a inscribir la hipoteca. Y otra forma sería la forma judicial, que sería demandando a esa persona para que se decida respecto a eso. Yo sí diría que esa debería caer dentro de los parámetros de las demandas a breve término en materia inmobiliaria, que eso no existe en materia inmobiliaria. ¿Por qué? Porque aunque ahí se está decidiendo algo definitivo, es algo que tiene una solución a simple vista. Es decir, se verifica las condiciones de la inscripción, se verifica el plazo de la inscripción y se toma una decisión al respecto. O sea, quizá uno de los grandes problemas que yo veo de la jurisdicción inmobiliaria es que todo lo han vuelto litis sobre derecho registrado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, litis sobre derecho registrado es la nomenclatura equivalente a decir demanda en materia civil. Pero, por ejemplo, usted dice, a mí me están demandando en materia civil. Ustedes no están diciendo nada. Usted le tiene que poner el apellido a esa demanda. Me pueden estar demandando en cobro de peso, en ejecución de contrato, en resolución de contrato, en nulidad de contrato, en impugnación de filiación, en reconocimiento de filiación, etc. Entonces, las litis sobre derechos registrados tienen un apellido, correcto. El problema es que casi nunca le ponemos el apellido porque entendemos que la demanda es una litis sobre derechos registrados. No. Litis sobre registrados es una terminología equivalente a demanda. O sea, no hay vaina más genérica que te digan, ¿qué tú tienes? No, una litis sobre derechos registrados. Y sí, pero ¿de qué diablo te están demandando? ¿Están demandando en qué? Nulidad de una venta, en ejecución de una venta, en transferencia, ¿en qué?
Entonces, ¿por qué yo hago ese apartado especial? Porque si, por ejemplo, nos adentramos a las distintas modalidades de procedimiento que se conocen en materia inmobiliaria, que se encapsulan en el litigio sobre derecho registrado, pudiéramos tener un tratamiento diferenciado a lo que nos apodera. Por ejemplo, una demanda en levantamiento de nota preventiva. Eso debería ser un procedimiento sumario. Y rápido. Y rápido. Ah, Joan tiene la está apagado el micrófono. Muchas gracias, magistrado. Okay. Dos cosas. Yo le agrego a la pregunta que ya hizo Eric. Y si eso está afectado por una prescripción extintiva, y alguien pregunta también ahí, escribe, dice que si en juez de referimiento puede cancelar o levantar una anotación preventiva generada por una litis en curso de una instancia que no ha finalizado. O sea, dos preguntas. La de Fausto. ¿Pudiera referimiento? Ok. La última, sí. Y lo he hecho. Se puede hacer un levantamiento de una nota preventiva por vía de demanda de referimiento cuando, por ejemplo, una litis ha tenido un efecto, digamos, nuclear respecto a inmuebles que no tiene que ver con el proceso. Recuerden que en materia inmobiliaria sucede el caso de que, por ejemplo, todos ustedes son copropietarios dentro de una misma parcela. Y al ser copropietario dentro de una misma parcela, es posible que mi problema sea exclusivamente con Elvis. Pero cuando yo vaya a interponer la litis sobre derechos registrados, cuando vaya a interponer la litis sobre derechos registrados, ¿qué le digo? Afecte derechos de otra persona, que nada tiene que ver con esa litis. Esa persona puede, por vía de la demanda de referimiento, solicitar el levantamiento de nota preventiva. Y para el que tiene todavía dudas positivistas sobre el curso de la instancia principal, la instancia existe, que es la misma litis. Entonces, eso por un lado. Lo otro, en cuanto al tema de la prescripción extintiva, ahí ustedes tienen un problema de un choque. Porque por un lado, ustedes tienen que eso es algo que prescribe durante cierto tiempo. Pero por otro lado, ustedes tienen el tema de que los derechos reales tienen un carácter imprescriptible de conformidad con lo que establecen los principios de la ley. Con esto no estamos diciendo que no existe la posibilidad de irradiar una hipoteca. Correcto. Pero es posible irradiarla en función no de la la prescripción per se del registro, sino de la prescripción de la causa del registro. Correcto. O sea, supónganse ustedes, por ejemplo, que existe un pagaré de 1996 y ese pagaré de 1996 fue lo que motivó la inscripción registral. Entonces, ese pagaré sigue inscrito en un inmueble hasta el 2020. Evidentemente que la inscripción, por un lado, ustedes dirán, bueno, es que eso es imprescriptible de conformidad con los principios que establece la ley 108-05. Sin embargo, sucede bien el caso de que como se funde en una creencia principal que duró más de 20 años sin judicializarse, puede someterse a una prescripción. Ahora, ¿qué yo digo al respecto? Esto, para mí, a mi juicio, puedo estar equivocado, esto debe ser competencia del juez de fondo. No sé si con esto respondo las dos preguntas. Elvis tiene la mano levantada. ¿Usted todavía tiene una duda, Elvis? La bajo. Pausa, no, usted tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna duda todavía? No, magistrado, ya me satisfizo mi inquietud. Gracias. Bueno, señores, pues entonces les indico que para mí, este día de hoy, ha sido maravilloso compartirlo con ustedes. Dar clase para mí siempre es una gran oportunidad, ¿sabes? Porque me siento en constante desafío de mi propio conocimiento y siento que puedo aportar algo a la clase jurídica. Sin otro particular, le deseo muchísimas gracias por su tiempo. Pasen bueno. Buenas noches. Gracias, magistrado. Buenas noches.